Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux02. Y estamos en un nuevo video como nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft, en un nuevo episodio de Survival Técnico. Y hoy vamos a ir a por el dragón. Sí, la verdad es que me he preparado bastante, ¿vale? Como veis, llevo herramientas de diamante, ¿vale? Llevo una pechera de diamante, por lo que también me he crafteado un escudo. Por lo que creo que sí que vamos a reventarlo fácilmente. Entonces, voy a prepararme, voy a terminar de prepararme un poco. Vale, os voy a enseñar un poco por dónde voy, ¿vale? Que va a ser por aquí. A ver, esperad un momento. Bueno, esperad. Me preparo un poco, ¿vale? Y os enseño cómo voy a ir al portal, ¿vale? Vale, venga, vamos a darle ahí al portal. Entramos. Voy preparadísimo, ¿eh? El dragón lo voy a reventar. Y como veis, he hecho aquí, exacto, he hecho fuera de cámara, ¿vale? He hecho unos túneles aquí con hielo con los que vamos a ir rapidísimo, ¿vale? Hay que decir que el dragón, el portal, lo tuve que encontrar fuera de cámaras, ¿vale? O sea, encontré un portal que no se generó, ¿vale? Y tuve que moverme una burrada de bloques, pero cuando digo una burrada es una burrada, o sea, exagerado, para encontrar el otro portal, ¿vale? Entonces lo digo para que se pregunte por qué. Es que no. O sea, no tengo ni siquiera las grabaciones. Pero vamos, que el primer portal, el que debería haber, no se generó. Como sabéis, Minecraft genera tres strongholds, ¿vale? Que serían donde se generan los portales. Y pues en el primer stronghold. Vale, en el primer stronghold no había portal. Me jodió mucho porque me tiré un buen rato. Incluso hasta. Crafté pociones de invisibilidad y utilicé bugs para encontrarlo. Bueno, bugs. Sin hacer trampas, ¿eh? Porque, o sea, eso no era una sobreexplotación del juego, sino que, o sea, tenía que gastar un montón de ítems, en plan, preciados, como pociones de respiración al agua, acuática, y pociones de invisibilidad, que ya sabéis que son bastante caras, ¿vale? Bueno, la poción de invisibilidad, sí. Entonces, sí, la verdad es que no lo encontré, me fastidió bastante, ¿vale? Incluso hice una copia del mundo en creativo para comprobarlo, en plan, que es que no me lo creía. Y nada, no encontré nada. Y pues por otra parte encontré este otro portal, que es al cual estamos yendo, que está a unos 10.000 bloques o una cosa así, yendo en el mundo normal. Entonces, cuando llegué, os lo enseño. Bueno, literalmente he estado recorriendo durante 3 minutos en línea recta, a una velocidad bastante rápida. Y como veis, el portal está a menos 10.760 bloques y 4.000, ¿vale? O sea, una burrada, una burrada. Entonces el portal está justo aquí, ¿vale? Pero no vamos a ir porque quiero lootear un momento toda esta zona, entonces la looteo. Y pues vamos a darle al portal. Venga, chavales, vamos a ir aquí, a ver, quítale pisma. Vamos a reventar ese dragón, como veis, voy chetadísimo, o sea, llevo literal. Si muero, no puedo morir, es que no puedo morir. O sea, básicamente, no puedo morir. Perfecto, vamos a ir a por el dragón, ¿vale? Entonces, los ojos de Ender ya los tengo y todo. No voy a minar este spawner, pues, de hecho, solo hay. Bueno, de hecho, solo hay dos. En este mundo solo hay dos. En cada mundo deberían haber tres, pero en este en concreto solo hay dos porque no se ha generado el otro portal. Entonces, venga, en teoría son 11 bloques de Ender, ¿vale? A ver, crafteamos 8, 2 y uno más, porfa. Tío, de verdad, qué asco este bug, de verdad. Vale, crafteamos uno más y completamos el portal. Venga, ahí estamos. Por favor, Lepisma, no me tires. No quiero poner agua para. Y que se quite toda esa lava, pero bueno. Vale, pues tendríamos el portal creado. Estoy bastante tenso, la verdad. Pero bueno, yo creo que lo vamos a hacer bien, ¿eh? Yo creo que lo vamos a hacer bien. Entonces, más o menos, conseguir todo este inventario, ¿vale? Pociones de velocidad y tal. Me ha costado unas. Fácilmente unas 5 horas de juego, una cosa así. Sí, fácilmente. De juego, ¿eh? No AFK, de juego. Entonces, bien, vamos a ir a tope. Sí, bueno, y teniendo en cuenta que todo lleva reparación, añádele 2 horas más. Venga, 7 horas de juego, todo esto, todo lo que llevo ahora mismo. Por ser benévolos, ¿vale? Porque realmente es un poco más, pero bueno. Llevo las dos palas para que cuando lo mate, pues, como llevan reparación, regenerarlas, ¿vale? Y. Estoy muy tenso, tío. Vamos a tope. Vale.
Vamos a construir con bloques. Ojo que esto no lo he pensado muy bien porque voy con aquí con velocidad. Venga. Ahí estamos. Escucho el dragón cerca. No me hace ni puta gracia. Vale, pues ya estamos en el end, chicos. No sabéis lo que me ha costado llegar hasta aquí. Es la primera vez que entro, ¿vale? No sabéis la burrada que me ha costado llegar hasta aquí, ¿eh? Os lo digo en serio. Venga, pues vamos a ir a tope. Ojo con el Ender Dragon. Vamos a intentar petar uno de estos. No sé por qué no se peta. Vale, a ver. En teoría, están enjaulados, ¿verdad? Sí, es que como no me lo carga, no entiendo muy bien el porqué, pero no me lo carga. Ojo al dragón, ¿eh? Vale, me lanza una bola de estas. No nos da, perfecto. No sé muy bien cómo funcionan estas bolas, la verdad. Bueno, se me ha olvidado decir un dato bastante especial, que es la primera vez, o si sí, la primera vez que me enfrento al dragón con teclado y ratón, ¿vale? Perfecto, water drop. Muy bien, lo estamos haciendo bien, ¿eh? En mi opinión. Vale. No sé muy bien qué ataques tiene el dragón, eso tengo que decirlo. De hecho, la bola esa me ha sorprendido bastante. Con esta bola se pueden rellenar frascos de cristal y con estos hacerte unas pociones especiales, que ya lo haremos luego. Supongo que cuando está ahí ya no le puedo matar, ¿no? A ver, intentamos darle ahí. Nada, se nos acerca el dragón, no pasa nada. Vale, tiramos el TP. Me cago en... Va, estás de coña, ¿no? Estás de broma, tío. O sea, ¿os dais cuenta de lo que acabo de perder? Es que no tengo diamante. Es que solo tengo dos diamantes, tío. ¿Y ahora qué cojones hago? Estás de... Estás de puta broma, ¿no? Pero que me ha matado de un puto golpe, tío. Que me ha matado de un golpe, tío. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y ahora qué hago, tío? Borro el mundo. Es que estoy por borrar el mundo, ¿eh? O sea, me suda la polla, tío. Estoy por borrar el mundo, tío. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora, tío? Me cago en... Nada, nada, es que... Nada. Es que, ¿qué hago ahora, tío? Es que, ¿qué hago ahora, tío? Voy a dejar de jugar. Voy a dejar de jugar porque es que me tengo que calmar, ¿eh? Es que se me va a ir la pinza. Esto ya sé cómo va a ir. Nada. Voy a quitar el juego y voy a dejar de jugar, ¿eh? Porque esto... Sí. Se me va la olla. Como continúo jugando, se me va la olla. Tomar por culo. Venga. Tú también, gilipollas. Tú también. Me duele la mano, tío. Oye, ¿el Minecraft qué? ¿Cargas o no? Vale, igual. Me voy a jugar al paladín. Aparezco y ya me están quitando vida. ¿Qué dices, tío? ¿En serio eres tú? Venga, una menos. Madre mía. ¿Por qué no eres el dragón, eh? Porque es que si no te petaba los riñones, te lo petaba todo, tío. Te quedabas sin pulmones. Madre mía. Madre mía. Me han matado ya 5 veces, eh. Por suerte, no he perdido los objetos. O sea, no me ha tirado al vacío otra vez, por suerte. Pero vamos, que como me tire, dejo de jugar, ¿eh? Borro el mundo, lo digo en serio, ¿eh? O sea, lo digo totalmente en serio. Borro el mundo. Que tengo por culo. Pero, esto es de coña, ¿no? De verdad, esas bolas quitan tanto, tío. Me duele la mano, ¿eh? Me duele la mano de verdad. Dos corazones y medio, chicos. Bueno, tres y medio. Venga ya, tío. ¿Por qué a mí, tío? Es que, ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dímelo, joder. Dímelo. Madre mía, ¿sabéis lo peor? Lo peor es que tengo una serie. Una serie en hardcore. En la que tengo que matar al dragón al primer intento. Pero bueno, es que me ha fulminado. O sea, me ha cogido y me ha follado por los dos hoyos, tío. Es que... Nada, es que no tengo palabras, tío. Es que
que voy a volver a morir, si es que ya lo sé. Puto dragón de mierda, tío. ¿En qué momento te programaron? Tío, qué asco. O sea, suerte que he puesto una cama aquí y estoy regenerando todo el rato, porque es que si no, tío... Venga, volvemos por este camino de los huevos, que lo he traspasado ya 7 veces, literal, ¿eh? Llevo la cuenta y todo, o sea... Madre mía, es que me tengo que calmar, ¿eh? Me tengo que calmar. Debería haber ido a jugar al paladín, ¿eh? Esto no puede ser bueno para la salud, o sea... Madre mía. Es que lo que he perdido antes no es normal, tío. Y ahora que no me deja de matar, o sea, lo digo en serio... Me ha matado como 6 o 7 veces. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Por qué no me matas ya de una puta vez, tío? ¿Por qué no me tira salvación? Me cago en. ¿Qué voy a tener que hacer, tío? O sea, voy a tener que hacerme, yo qué sé, tío. Socio de una secta o algo. Es que macho. Madre mía. Tío, este, qué pesado. Macho, acabo de aparecer en tu puto mundo, en el puto End. Me estás disparando ya. O sea, déjame en paz, macho. Qué manera de tocar los huevos, tío. Y los Endermans estos, flipante. Flipante, como me maten, ¿eh? Como me maten, me da algo. Vale, perfecto, muchas gracias. No sé muy bien qué hacer ahora mismo. O sea... Estoy esperando, no sé muy bien a qué, pero bueno. Ya solo me hacía falta que la espada de hierro se... Bueno, estás de puta coña, ¿no? Esta, tío. Buah, suerte que no me ha lanzado, porque es que lo que ha hecho antes es sin palabras, ¿eh? Ha sido un fuck the police, pero vamos, a ver. Madre mía. Qué asco de juego, tío. Encima que antes me he reventado la mano haciendo gilipollas, como no. A ver, me encantan los Endermans que me van cogiendo los bloques. Pero, ¿por qué me seguís, tío? Pero déjame en paz. No me lo creo. Encima no hago el Waterdrop. Venga, mátame, claro que sí, tío. Venga. Ah, bueno. A ver, si me dejas con vida tampoco me voy a quejar, ¿sabes? Mira, chicos. Esta va a ser la ronda en la que gane. Mi puta gracia. Vale, va. Vamos a subir. O sea, de verdad, llevo aquí... Claro, es que vosotros debéis estar viendo, nada, los pequeños trozos, pero... gracias. Bueno. Por favor, ¿eh? Gracias. O sea, vosotros... Llevo aquí jugando, literalmente, 45 minutos para matar al bicho este. Y es que aún no le he hecho una mierda, ¿sabes? O sea... En teoría ya he petado todos los cristales. Ven aquí, guapo. Ven. Te voy a dar lo tuyo, hijo puta. Vale. A ver si te mueres ya de una vez. No, sí. Mirad la espada de hierro. Es que como se me rompa la espada de hierro, esto sí que va a ser ya la bomba, chaval. Va a ser, vamos. Un llorar sin parar. Vale. A ver, ahora lo estamos haciendo bastante bien. O sea, no me jodas que vas a por mí. Es una puta broma. Buah. Llevo 2 waterdrops seguidos, no es por nada. Ahí se nota el PvP. Vale. Me callo porque... Mira, tío, eres un pesado, o sea... Qué asco de vida. Diréis, eres un quejica y tal. Sí. Muere tú 7 veces. Ven aquí. No vengas. Vale. A ver. Buah, tío. Encima no le doy ni una bala o flecha, da igual. Es lo mismo, tío. No le doy. Ya está. Encima lanza el humo este que se cree guay. Los Endermans también me podían ayudar, ¿eh? Mira. Si me ayudan y todo. Qué buena gente son. Es una broma. Es que encima... Bueno. Estoy flipando. Gente... estoy flipando. Además que he sido... Mi jugada ha sido muy inteligente porque he cogido la tierra y me cojo un pico en vez de una pala. Sí, sin duda, mis dieces. Pensando siempre en todo, chavales. Bueno, ahora no le puedo pegar porque tiene la mierda esa. Creo que sí. Pero mirad... lo estamos a punto de matar, ¿eh? Ojo. Espérate, que me muero otra vez. Esto lo podíamos coger, ¿no? Sí, pues también. Este dragón... Mira, chaval, te voy a matar.
Ojalá, ojalá matarte, tío. Ojalá matarte. Venga. Venga, chaval. Vete a tomar por saco, macho. Vamos a hacer la foto para la miniatura. Increíble. Increíble, tío. Diréis, coge la experiencia y... y encanta libros. ¿Cómo lo hago? A ver, chicos. ¿Cómo lo hago si los dos cofres del End que tenía los he perdido? O sea, ahora voy a necesitar Ender Pearls, que voy a estar farmeándolas. Y seguramente de camino... no sé cómo me lo voy a hacer, pero voy a morir perdiendo todos los objetos. ¿Qué os apostáis? Venga, yo apuesto, como mínimo voy a perder toda la experiencia. Venga. Sí, señor. No, no, sí, vamos a flipar, vamos a flipar. Buah, tío. Voy increíblemente lento con esto, macho. Este túnel... O sea, son como 4 minutos de viaje que los va a hacer tu puta madre. Venga, tiramos Enderpearl. No me des, porfa. Vale, muchas gracias. Es una broma, ¿no? Es una broma. Estás de coño, ¿no? Estás de coña, ¿no? Estás de coña. ¿Qué quieren que haga, tío? Me tiro aquí a la lava a tomar por culo, tío. Estás de coña, ¿no? 34 niveles de experiencia. O sea... estás de... es que tienes que estar... es que tienes que estar de broma, tío, porque... o sea, literalmente... pero literalmente, de la pelea contra el dragón, no hemos obtenido nada. Increíble, tío. He perdido el huevo. Los 63 niveles de experiencia también los he perdido. Todos los ítems los he perdido. El cofre del End también lo he perdido porque tenía las Ender Pearls, o sea que también lo he perdido. Hoy no es mi día, ¿eh? Tenía que ir a matar al dragón. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin duda, nada, es que... asqueroso, tío. Asqueroso. Asqueroso, es que no... es que no me sale otra palabra, tío. O sea, ¿qué ha pasado? O sea, he tirado... nada, es que... es que paso, tío. ¿Sabes qué? Mira. Lo he perdido absolutamente todo. Lo reconozco. Soy un puto manco. O sea, literalmente el dragón me ha follado por todos los lados. O sea, literalmente he necesitado prácticamente una hora para ganarlo. Para matarlo. Una hora. Una puta hora. Pero bueno. Espero que... bueno, o sea que... venga, maldición de los artrópodos. Claro que sí. Muchas gracias. Espero que os haya gustado este vídeo. No voy a... paso olímpicamente de continuar jugando. Os lo digo en serio, ¿eh? Espero para el siguiente episodio tener todos los ítems. Y no sé cuál va a ser la próxima granja. Si no vuelvo a subir un episodio de esta serie, es porque he borrado el mundo. Ahora mismo tengo esa mentalidad, ¿vale? Me voy a salir del juego. No voy a jugar durante una semana, lo sé. Vais a tener vídeos de Paladins, ¿vale? Minecraft, no, paso de tocarlo. O sea, ahora mismo estoy muy caliente, ¿eh? Pero ahora mismo paso de jugar Minecraft durante toda la puta semana. En fin, espero que os haya gustado. Perdonad tanto cabreo, tanto insulto, tanto lenguaje vulgar, lo siento. Y bueno, ¿qué queréis que os diga, chicos? No sé. No sé, nah, es que da igual, tío.